Vamos a dar inicio al bloque temático 2 o 3, no, 3, tiene que ver con investigaciones sobre las luchas por los territorios contra los despojos y la desposesión. Y antes de dar inicio a este tercer bloque, quiero compartirles algunas ideas. Si logro encontrar la hoja. Perfecto. Algunas ideas que hemos ido hablando a lo largo de este seminario y que también retomamos en la primera parte de esta sesión, que tienen que ver con cómo el trabajo científico es caracterizado por las conexiones entre biografía, investigación y contexto social e histórico, que determinan la manera en que interpretamos las condiciones sociales, las condiciones culturales y simbólicas sobre las que estamos investigando. La antropología encarnada parte de mirarse a una misma para entender a los otros o a las otras, sobre todo cuando se ha pasado por las mismas cosas, y se trata de reivindicar un ejercicio antropológico con una dimensión de autoobservación y otra de autoanálisis. Y en ese sentido, para la antropología feminista resulta fundamental la experiencia personal para la construcción de teoría encarnada. Así me interesa resaltar que, como ya les conté, que este seminario viene de mis carnes vivas. Yo nací en una época de desplazamientos masivos y de exilios políticos debido a los conflictos que en los años 80 se intensificaron en Centroamérica. Durante mi niñez en el sureste de México, tuve la oportunidad de asistir a los encuentros de intelectuales, de artistas y de activistas Chiapas-Centroamérica que se organizaron como muestra de apoyo a la situación de violencia generalizada y de conflicto armado que se vivía en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua. Estos encuentros pretendían hermanar a Chiapas con los países centroamericanos en recuerdo de las fronteras políticas que se impusieron en el borde de México con Guatemala a finales del siglo XIX, por lo que mi región pasó de formar parte del territorio de la Capitanía de Guatemala a conformar una de las regiones del Estado mexicano. En aquellos encuentros se discutían las teorías sobre la identidad regional de una sola comunidad centroamericana con nexos históricos separada por intereses hegemónicos. La identidad regional incorporaba la presencia de los pueblos indígenas y conectaba lugares tan disímiles como Chiapas y Belice, que no solo eran Caribe, sino que a través de las culturas garífonas nos conectaba también con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua en la costa atlántica. Lo más interesante de aquellos encuentros, que además encontré el otro día una foto en donde Xóchitl Leyva participa y que también Silvia Soriano por esos tiempos estaba por allí, lo más interesante de aquellos encuentros era también la coincidencia del cosmos académico con el mundo de los movimientos sociales, lo que tiene un punto de coincidencia con las discusiones que estamos teniendo en este seminario sobre las epistemologías y las teorías feministas, que tal como explica Norma Blázquez, no es suficiente entender cómo funciona y cómo está organizada la vida social, sino que también es necesaria la acción para hacer equitativo ese mundo social, por lo que uno de los compromisos centrales del feminismo es el cambio para las mujeres en particular y el cambio social progresivo en general. Bueno, con esta pequeña introducción quiero darle la más cordial bienvenida a Silvia Soriano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en este seminario con nosotras. Y quiero presentar brevemente a Silvia. Ella es, como ya les decía, investigadora en el CIALC de aquí de la UNAM. Tiene una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de aquí de la UNAM, una maestría en Ciencias con especialidad en Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y al igual que Xóchitl, también se ha especializado en trabajar
y estar articulada también con los movimientos sociales. Sus líneas de investigación además se focalizan en las identidades étnicas y además trabajando con una perspectiva feminista. Y pues con esto quiero pasarle la palabra a Silvia y agradecerle de nuevo muchísimo por estar aquí. No, al contrario, Marisa, muchas gracias. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Cuando nos conocimos, Marisa me había propuesto un tema y después me dijo, oye, pues leí tu libro y mejor háblanos sobre tu libro, sobre cómo es la experiencia metodológica también de cómo lo armaste, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿me ves cuando lleve como 30 minutos? Sí. Ajá. Básicamente sería esa la idea, ¿no? Esta es una investigación que me llevó varios años y que surgió, como bien señala Marisa, en la inquietud de ciertos momentos. Me alegra mucho estar con Xochitl aquí al lado porque hace mucho tiempo que compartimos el espacio geográfico en Chiapas y desde entonces no la veía, así que me da mucho gusto tenerla acá y lamento no haber podido llegar a su exposición. Pero bueno, entonces en esos años que señala Marisa de su niñez, que Xochitl y yo éramos jóvenes, en esa época pues había una gran ebullición en el estado de Chiapas precisamente por toda la población que cruzaba como refugiada y también los procesos revolucionarios que daban en Centroamérica, ¿no? ¿Qué pasaba en El Salvador? ¿Qué pasaba en Nicaragua? ¿Qué estaba dándose en Guatemala con la frontera ficticia que se da entre estos dos lugares, ¿no? Chiapas y Guatemala comparten muchísimas partes de su historia y de su presente también. Entonces, yo normalmente estaba trabajando otro tipo de temas, no me había metido mucho en la cuestión de género, pero viendo cómo se estaban desarrollando los procesos, conociendo un poco la situación de los refugiados en general, los refugiados guatemaltecos que llegaron a Chiapas y las refugiadas en particular, me empezó a generar una serie de dudas sobre lo que estaba pasando en el proceso de las mujeres. O sea, vistas las mujeres como población indígena en su mayoría, campesinas, muchas veces monolingües, y allí, bueno, había una gran antropóloga que se dedicó mucho al trabajo allí, que es Mercedes Olivera. Ella empezó a hacer, con el apoyo también de Naciones Unidas, un diagnóstico de lo que eran estas mujeres, de cómo se sentían, cómo estaban viviendo este nuevo proceso. Y fue muy interesante porque, en general, los hombres consideraban que las mujeres no tenían ni la necesidad, ni la posibilidad, ni la capacidad de participar en asambleas, y las mujeres también pensaban lo mismo. O sea, no es que ellas, o sea, les estoy hablando ya de hace un buen rato, de la década de los 80, 90, no es que ellas pensaran que querían participar y tenían no la costumbre de hacerlo, sino que incluso ellas mismas consideraban que de entrada no tenían nada que decir, pero que si dijeran algo, a nadie le importaba lo que dijera, ¿no? Entonces allí se empieza a dar un trabajo con estas mujeres, del que les voy a hablar un poco más adelante, pero de allí a mí me surge un poco la inquietud de pensar si es tan difícil modificar las relaciones de género, quizá una guerra podía modificarlas, ¿no? Y más una guerra, en general una guerra, pero más fuertemente una guerra revolucionaria, que implicaba un proyecto de nueva sociedad. De allí que en el 94 aparece el zapatismo, y entonces esto me da una posibilidad más interesante, creo yo. Y era, o sea, los acuerdos, la paz en Guatemala, con lo que podamos entender por paz, pero bueno, se negocia en 1996, entonces de alguna manera esta negociación considera el conflicto armado como terminado, y entonces se vive un nuevo proceso, y en el 94 aparece el zapatismo con nuevas propuestas, con una postura diferente, pero finalmente también presentándose como un grupo guerrillero.
Entonces, esto me daba la posibilidad de mirar, por un lado, la hipótesis principal, que era, es que una guerra es capaz de modificar las relaciones de género que se dan en diferentes tipos de espacios. O sea, no pensaba yo solamente en mujeres campesinas, sino pensaba en general. O sea, en general, las mujeres que se involucran a la guerrilla, las mujeres que se dieron a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos, en fin, múltiples escenarios que se vivieron en Guatemala. La guerra, también con lo que pudiera significar esto en Chiapas, fue diferente. En Guatemala estamos hablando de 30 años de guerra, lo cual significa una cantidad de herencias muy, muy fuertes. Había sido la más larga del continente hasta ahora que las FARC están negociando la paz y que tiene más de 50 años. Entonces, esto implica un gran golpe para muchos sectores de la población y cambios muy radicales. Entonces, bueno, decidí estudiar ambos escenarios, investigar lo que estaba pasando en Chiapas con las zapatistas y lo que había pasado en Guatemala en el tiempo de la guerra con quien pudiera hablar. Entonces, esto me dio la posibilidad de mirar dos escenarios diferentes por muchas razones, pero la principal es por el tiempo verbal. O sea, mientras que las mujeres en Guatemala me hablaban en pasado, las mujeres en Chiapas me hablaban en presente y en futuro, ¿no? O sea, ellas estaban considerando que lo que estaban haciendo ahorita les abría un nuevo escenario, ¿no? Bien sabemos que en general los grupos guerrilleros que vivieron en América Latina hablaban de, o sea, esto ya no es una novedad, hablaban de construir o apostar por el socialismo. Y entonces cuando había inquietudes por parte de las mujeres sobre ciertas desigualdades que se vivían al interior de las organizaciones revolucionarias, la respuesta solía ser, vamos a acabar con todas las desigualdades, empezaremos por la desigualdad de clase y después las demás se van a ir cayendo solas, ¿no? Entonces, esa era, digamos, la mentalidad que prevalecía. De manera que muchas de las reivindicaciones que pudiesen tener las mujeres en los diferentes espacios donde se movían no eran consideradas como importantes. Y les voy a poner el ejemplo de las refugiadas para que quede más evidente, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la razón que me motivó a estudiar cómo vivieron la guerra las mujeres en Guatemala y en Chiapas. Y entonces una de las razones es el presente y el pasado, y si hay o no hay una apuesta por el futuro. Luego, es evidente que la guerra en general cultiva muchos mitos, pero la mayoría de estos mitos, y sobre todo hablando de las guerras revolucionarias, suelen ser masculinos, ¿no? O sea, la manera como se va a ver al hombre guerrillero va a ser muy diferente de la forma en que se va a ver a la mujer guerrillera. El hombre guerrillero sigue siendo aquel copia o heredero del Che Guevara, ¿no? El hombre nuevo, el hombre sacrificado que dejó familia, hijos para ir haciendo la revolución en todas partes del mundo, pero nadie cuestiona jamás que el Che Guevara haya sido un mal padre, por ejemplo, ¿no? O sea, y sus hijos, o sea, tenía un montón, ¿no? Entonces tenía 4 con la segunda esposa, 1 con la primera esposa, y todo mundo dice se fue a cumplir su deber histórico. El caso de las mujeres va a ser muy, muy complejo y muy duro. Vivir la maternidad en un contexto de guerra, las mujeres por lo regular van a ser aquellas que abandonaron a los hijos, ¿no? Los hijos que las necesitaban y ellas se fueron, y los hombres no. La revolución y la paternidad no está reñida. En cambio, la maternidad y la revolución sí va a generar una cantidad de conflictos terribles, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos mitos es precisamente lo que significa este guerrillero. Hay unos estudios que se hicieron posterior a la firma de los acuerdos de paz en El Salvador sobre cómo las mujeres veían a los guerrilleros, ¿no? Y en general era muy interesante ver que ellas hablaban de que no, es que los hombres de la montaña son buenos, son bien buena onda, ayudan con las labores de la casa. Y entonces le preguntabas, ¿tu pareja hace eso? Bueno, el mío no, tuve mala suerte, a mí me salió malo, pero los demás
más, y entonces seguía el mito. Pero entonces todas contestaban prácticamente lo mismo. Ninguno de su hombre era ese mito del de la montaña. Entonces ahí se ve que seguía idealizada esta figura del hombre guerrillero y que el de la mujer era diferente, ¿no? Y entonces incluso teniendo relaciones diferentes, no lo valoraban así. Seguían creyendo que ese hombre era el que era el ejemplo a seguir, ¿no? Luego entonces, yo por lo regular había hecho investigaciones en donde, bueno, como hacemos todos, ¿no? Una revisión bibliográfica, un análisis teórico, y había estado haciendo propuestas, pero aquí tuve una nueva oportunidad que no había tenido en otras investigaciones. Como no soy antropóloga y los antropólogos por lo regular tienen este tipo de metodología, luego siempre se espanta la gente cuando me presentan como economista, dicen, ¿por qué está haciendo esto, no? Pero bueno, entonces, por intermediación de varias personas me dijeron, bueno, ¿vas a hacer trabajo de campo? Sí, pero entonces yo iba y visitaba la organización de las madres de desaparecidos, la organización de las refugiadas, las viudas, en fin. Pero entonces me dijeron, ¿por qué no platicas con algunas de las mujeres, ¿no? Y entonces allí fui y conversé con muchas mujeres guatemaltecas, con algunas chiapanecas. También hay que decir que la distancia marca una diferencia, o sea, no es lo mismo ya el tiempo que había pasado de Guatemala. Esta investigación la comencé como en el 2000, a lo que había pasado en Chiapas. Incluso sí pude conversar también con varias mujeres zapatistas, pero no solo con las que estaban involucradas en la guerrilla o directamente guerrilleras, sino también con aquellas que desde otras ópticas miraban a lo que significaba el zapatismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las artesanas, ¿no? Otro tipo de mujeres que también estaban allí. Entonces, de allí me metí a otra reflexión, como suele pasar. Ahí está uno creyendo que ya va a acabar y luego hay que reflexionar un poco más. Y me metí a investigar algo que ya no desarrollo tanto en este libro, pero que lo he ido profundizando a lo largo de los años, que tiene que ver con la subjetividad de los actores, ¿no? Y entonces allí me meto más al tema del testimonio, de la memoria, de cómo se expresan todas estas ideas que las mujeres están planteando, ¿no? Parto evidentemente de considerar que vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad muy equitativa, donde muchas de las desigualdades más evidentes son las sociales, las económicas, las genéricas, las de etnia, pero hay muchas más, ¿no? La edad, por ejemplo, la etaria, la preferencia sexual, en fin, muchas de estas diferencias van a construir también diferentes subjetividades humanas. No es lo mismo en el caso, por ejemplo, de las entrevistas que yo hice, hablar con una mujer que había ido a la universidad, que había estudiado, a hablar con una mujer que había sido siempre campesina, que tenía otra perspectiva, ¿no? Entonces, la conducta y las acciones de estas personas van a tener una valoración subjetiva. Y entonces, a mí me interesaba fundamentalmente comprender el punto de vista de los actores, porque todos ellos los veo como actores sociales. O sea, hay un antropólogo norteamericano que fue muy conocido en México, Oscar Luis, que hace un análisis sobre los barrios pobres de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, él se va a vivir con... Yo no viví con nadie, ¿para qué les invento? No llegué a eso, pero se va a vivir a la casa de esta familia de Tepito, y entonces de ahí escribe su estudio antropológico sobre cómo los ve. Se ha llegado mucho a la conclusión de que este tipo de obras suele ver a las personas como su objeto de investigación, ¿sí? Entonces yo traté de verla así como sujetos de investigación, como gente que tiene una gran cantidad de cosas que contar, pero que no solamente me podían ser útiles a mí, ¿sí? Porque estoy viendo que cuando converso con esta gente, ellos mismos van a atribuirle un sentido a sus vivencias de acuerdo al contexto particular en donde se movieron, ¿sí? Entonces voy a ver que este diálogo va a ser una generación de conocimiento intersubjetivo, que implica por un lado al investigador y por otro lado al sujeto de la investigación.
esta generación de conocimiento, lo que más me interesa es llegar a una comprensión de la realidad a partir del punto de vista de los actores que narran su experiencia. Esto es fundamental porque no me van a narrar la experiencia de fulanito, de mi hijo, de mi vecino, esto, sino que van a narrar su experiencia, ¿sí? Van a ser los testigos de sus vivencias y como tales las van a contar. Pero además, al estarlas narrando, se da un proceso en donde ellos mismos las van a interpretar. Me pasó mucho que la gente solía decir, ay, pues no se me había ocurrido, ah, pero esto no es importante, ¿no? Y entonces ahí vas buscando y vas encontrando que ellos le buscan el sentido a las acciones, las comprenden y las explican, ¿sí? Entonces se da una relación entre la experiencia y el discurso. Por un lado es un sujeto que narra y por otro lado, al ir narrando, va relaborando su experiencia. Y esto implica evidentemente también la presencia de emociones varias. O sea, es una narración que lleva a también expresar un sinnúmero de expresiones. Entonces, la narrativa debemos verla como una forma lingüística que expresa opiniones y creencias y que son elementos de constitución de la experiencia, ¿sí? La narración, entonces, son relatos personales, son recuerdos, son sentimientos, son experiencias. Y el que escucha a partir de estas narraciones va a descubrir, pues de alguna manera, lo que espera, porque es por eso que está entrevistando, pero también va a descubrir muchas cosas inesperadas. Y entonces hay que saber cómo podemos sacarle jugo a eso, ¿sí? El lenguaje y el testimonio siempre va a partir de dos elementos. Por un lado, de la confianza entre el que habla y el que escucha, y por otro lado, de la sospecha también. Eso es fundamental. O sea, no todo lo que nos dicen es tal cual sucedió. Y entonces uno puede interpretar. Por eso es fundamental tener primero un marco de conocimiento del escenario en donde se desarrolla, un marco teórico, histórico, social del escenario para después poder analizar. Y se los comento porque ahora estoy haciendo otra investigación de gente que estuvo involucrada con la guerrilla de Lucio Cabañas. Y entonces uno de los personajes con los que estuve conversando me contó unas historias que eran muy, muy apasionantes. Pero cuando yo las vuelvo a escuchar y cuando las leo, pues me doy cuenta que no eran ciertas. O sea, no podían ser ciertas porque él me dice... O sea, yo veo que cuando le pregunto sí empiezo a dudar, pero igual estoy todo el tiempo escuchándolo y creyendo lo que me está diciendo. Pero él me dice, llevábamos a los heridos a un departamento aquí en la Ciudad de México, heridos de bala, y yo le sacaba las balas, pero él no era médico ni era nada. Y entonces, claro, después que lo pienso, digo, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo no se le desangró? Entonces yo le pregunto, ¿y tu mamá se da cuenta de...? No, o sea, vive en un departamento, en la colonia del Valle, creo, y lleva a los heridos de bala, y la mamá no se entera. O sea, tú dijeras, vive en una casa inmensa, ¿no? Entonces, claro, después que lo pienso, digo, no, pues digo, está muy bonito su testimonio, pero no creo que sea cierto. Entonces uno tiene que estar validando, incluso validando con otros testimonios, ¿sí? Entonces el lenguaje tiene una forma cotidiana de organizarse y es un vehículo por el cual podemos conocer las experiencias. Y de ahí que también podamos descubrir una tensión que se da entre lo ordinario y lo extraordinario. O sea, muchas de estas experiencias parecen ordinarias, pero surgen muchos otros aspectos que son realmente extraordinarios, ¿no? Entonces, la experiencia narrada, una vez que es narrada y que es leída o escuchada nuevamente, es interpretable. Y de allí nosotros podemos construir mucho conocimiento y podemos compartirlo, ¿sí? Hay un filósofo
francés, Paul Ricoeur, que ha analizado mucho cómo la memoria se convierte en historia, ¿sí? Luego hay muchos historiadores que no les gusta, y sobre todo cuando lo estoy comentando, no, la memoria no es historia. Bueno, yo digo, pues reclámenle a Ricoeur, ¿no? Pero claro, a él no le van a reclamar, a mí sí. Pero entonces, él hace todo, bueno, tiene un libro de este grueso que se llama La memoria, la historia y el olvido, y entonces se entrelaza todas estas consideraciones y analiza muy bien cuando un testimonio puede convertirse en historia. O sea, no cualquier testimonio, requiere una serie de pasos, requiere una serie de condiciones, y es entonces que se puede convertir en historia. Bueno, entonces el contexto en el que yo hice estas conversaciones, estas entrevistas, fue un contexto de un ambiente revolucionario o posrevolucionario, que por otra parte, y buscando validar la hipótesis, habría espacios o escenarios a las mujeres que eran completamente nuevos, que antes estaban vetados y que se volvieron en inspiradores para muchas de ellas, ¿sí? Entonces, de allí me puse pues a conversar con todas estas mujeres y organicé el libro, primero, como les digo, analizando la guerra, o sea, primero analizando la guerra y la violencia, porque la guerra no es, o sea, todas las guerras tienen un apellido, ¿no? O sea, es una guerra de intervención, es una guerra de conquista, es una guerra revolucionaria, es una guerra contra insurgente, o sea, no cualquier guerra es una guerra, y entonces, o sea, puede considerarse igual. Y entonces suele hablarse mucho de que se condena la guerra, ¿no? Y la guerra es condenable. Por ahí me encontré unas feministas que critico en la primera parte, pero no me voy a detener en ello. Ya lo leyeron. Ah, bueno. Entonces, o sea, la guerra, por ejemplo, cuando un país es invadido, una guerra de resistencia es una guerra justa, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y la guerra que organiza pues cotidianamente Estados Unidos a diferentes territorios es una guerra injusta, y la gente tiene la oportunidad de defenderse, de armarse, y no por eso se les va a condenar, ¿no? Entonces, el caso de estas guerras, pues son unas guerras, más la guatemalteca que la zapatista, pero digamos, son unas guerras ubicadas en un contexto de auge revolucionario, en una esperanza de que las cosas podían cambiar y mejorar. Vale decir que prácticamente en todos los países hubo organizaciones guerrilleras, unas fueron aniquiladas por el Estado, otras negociaron la paz, dependiendo también de la fuerza que tenían, algunas eran muy pequeñas. En México hubo una cantidad impresionante. Una característica muy peculiar es que todos se dividían, o sea, era una y luego otra. Algunas eran más grandes, en México la más grande fue la de Lucio Cabañas y no fue tan grande. Y entonces, pero bueno, el Estado en México se lanzó duro, no era necesario que fuera una dictadura militar para que aniquilara. Bueno, en el caso guatemalteco hubo una cantidad de dictaduras militares, y yo creo, realmente lo creo así, que en el caso guatemalteco, como en ningún otro país, quedaba claro que el único camino eran las armas. O sea, en Guatemala, que tuvo una población políticamente muy avanzada, una minoría evidentemente en un país con población indígena muy grande y con unos altos índices de analfabetismo, el Partido Guatemalteco del Trabajo tenía unos cuadros muy bien formados, y incluida, y esto les estoy hablando de la década de los 50, incluía incluso con mucho énfasis la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, el Partido Guatemalteco del Trabajo gana las elecciones, dura muy poco tiempo, y Estados Unidos organiza el primer golpe de Estado en el tiempo de la Guerra Fría. Derroca al presidente electo, además con una, o sea, uno lee la historia y de veras que sí dan ganas de llorar, porque arma un golpe de Estado desde Honduras con 3 o 4, o sea, pero lo derroca, ¿no? Lo derroca. Y bueno, siempre había la amenaza de la intervención de Estados Unidos. Entonces, derrocan al presidente electo, y allí los mismos miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo forman la primera organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias o Rebeldes, ya no me acuerdo. Entonces, se organizan, evidentemente puros hombres, empiezan, intelectuales la gran mayoría, urbanos, Mario Payeras es de los fundadores, muy conocido en Chiapas, ¿no? Ahí murió.
ahí lo enterraron y luego profanaron su tumba. Entonces, bueno, el asunto es que se forman esta organización guerrillera y luego otra y otra y otra, ¿no? En total son cuatro, después hacen una alianza para llegar a las negociaciones por los acuerdos de paz, y esta guerra es, todas son muy sangrientas, y esta es pues también muy sangrienta, ¿no? Entonces están dictadores militares uno tras otro, uno le da golpe al otro y así se la pasan. Cuando supuestamente organizan elecciones, gana un militar, en fin, una inestabilidad política muy muy fuerte. Pero aquí se organizan varias personas junto con la guerrilla, pero la violencia tan fuerte y tan indiscriminada hace que la gente busque otras formas de organización. Entonces eso es lo que básicamente yo analizo, y tuve la oportunidad realmente muy valiosa de poder entrevistar a mucha, mucha gente, ¿no? Entonces, están las guerrilleras, ¿no? Las guerrilleras que siempre, cuando uno ve una guerra, pues son las primeras que buscamos. Ay, me pareciera que es así como el espacio privilegiado, ¿no? Entonces, bueno, sí conversé con varias guerrilleras, y sí sigue el mito de ser guerrillera, ¿no? O sea, como que otras colaboraban, pero decían, si yo no me iba a la montaña con las armas, es como si no fuera, ¿no? Entonces, están las guerrilleras, pero luego, dada la violencia y el terror que se aplica en Guatemala, existe pues una cantidad de desaparecidos que empieza a haber, el problema de los desaparecidos, primero en la ciudad, después en el campo. Entonces, los desaparecidos, pues pasa como en prácticamente muchos otros lugares de América Latina. La primera persona que reacciona ante la desaparición de su hijo, porque los desaparecidos son jóvenes en principio, son muchos estudiantes, son jóvenes, y entonces las madres empiezan a organizarse y forman un grupo que se llama Grupo de Apoyo Mutuo, en donde hay hombres y mujeres, pero el papel que las madres juegan es muy, muy importante. Entonces se organizan en la ciudad, son reprimidas también, pero bueno, ellas siguen actuando. Ahí tuve la posibilidad de platicar con una mujer que fue de las fundadoras, que su hijo era desaparecido. Y yo le pregunto que cuando se dio cuenta que su hijo no iba a aparecer, ¿no? Y ella me dice, y esto me llama mucho la atención, ella me dice, no, pues como a la semana de que se lo llevaron. O sea, ya sabíamos lo que hace el ejército, ya sabíamos cómo los torturaban, ya sabíamos que los mataban pronto. Entonces yo ya sabía que no iba a aparecer. Entonces es muy interesante ver que, sabiendo que su hijo no iba a aparecer, ella sigue luchando y sigue militando. Entonces yo lo que descubro como un impacto positivo de la guerra es que muchas mujeres llegan a una militancia que nunca habían contemplado. Algunas eran amas de casa y se meten en un escenario que les es totalmente nuevo y que además es muy violento, y tienen miedo, evidentemente tienen miedo, pero es mucho más fuerte su deseo por saber qué está pasando con los desaparecidos, ¿no? Esto pasa fundamentalmente en la ciudad, pero luego en el campo el ejército guatemalteco parte de una política que le llama quitarle el agua al pez. Dice que la guerrilla es el pez y el agua son las comunidades campesinas, indígenas. Entonces, en el 82 se da la más cruenta represión, pero antes ya había habido bastante, pero en el 82 el dictador de ese momento, Efraín Ríos Montt, que por cierto hasta fue candidato a la presidencia después, hay que ver la impunidad que también prevalece en nuestros países, organiza una política que le llama política de tierra arrasada, y como su nombre lo indica, arrasó un montón de comunidades, fueron más de 400, ¿no? Entonces, el ejército llegaba primero y comentaba, bueno, a ver, primero, porque como pasa, o sea, no solamente los guerrilleros subestimaban a las mujeres, sino que también los militares. Entonces llegaban y separaban a los hombres de las mujeres, a todos los hombres que podían ser capaces de utilizar un arma, fundamentalmente, ¿no? Entonces los separaba y luego se los llevaba, los interrogaba, y resulta que ninguno regresaba, ¿no?
y luego a otra comunidad, y luego llegaba y masacraba parejo, ¿no? Entonces allí, cuando se empiezan a desaparecer los hombres, pues las mujeres, ahí sí la situación es mucho más difícil para ellas. En general podemos hablar de que muchas de estas mujeres son monolingües, muchas de ellas nunca habían salido de su comunidad, llegaron los miembros del ejército, sabían que sus esposos eran los campesinos, indígenas, que no estaban con la guerrilla, entonces esperaban que volvieran, pero pasaba el tiempo y pasaba y no volvían, y entonces pues algunas se atreven a ir a un destacamento militar, se burlan de ellas, las humillan. Normalmente una respuesta muy recurrente a las mujeres que buscan a sus esposos es decirles, se fueron con otra, ¿no? En fin, entonces ahí las mujeres indígenas reciben apoyo de la Iglesia Católica y se organizan. Y se organizan de una manera que también es muy complicada, porque como no tienen el cuerpo de los esposos, no saben si son viudas o no son viudas, pero aún así, como decían todas por ahí, nadie esperaba que estuvieran vivos, y se organiza la CONAVIWA, ¿no? La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. Y son un montón de mujeres que van de comunidad en comunidad, por radio transmiten la situación de que quien sepa que su marido se lo llevó el ejército, vengan y vamos a buscarlas. Se vinculan mucho con las del grupo de apoyo mutuo, y entonces esta es una organización muy, muy interesante. Ahí también puedo señalar cómo estas mujeres se vuelven militantes fuertemente. Ellas no salen de Guatemala, ellas siguen allí y siguen en la búsqueda de sus esposos, todavía hasta la fecha. Ahorita se han descubierto varias fosas. Entonces podemos hacer una analogía, eso yo ya no lo trabajo en el libro, pero pensar en que estas mujeres, como siguen siendo militantes, en el momento en que se firman los acuerdos de paz o todo esto, ellas siguen. Entonces ya no exigen la aparición del marido vivo, porque pues ya saben que no va a estar a aparecer vivo, pero exigen entonces la recuperación de los restos, ¿no? Entonces muchos de estos forenses argentinos han estado colaborando, han descubierto fosas comunes, clandestinas, en donde empiezan a sacar los restos, y pues la gente sí quiere enterrar, quiere saber dónde están los restos de sus, yo creo que nada peor que la incertidumbre, ¿verdad? Entonces quieren saber dónde está. Esta es otra forma de organización muy, muy importante. Luego, con esta política de tierra arrasada, que el ejército llega matando parejo, ahí sí mataba parejo, se dan dos tipos de desplazamiento. Bueno, los que se mueren, evidentemente, porque sí muere mucha gente, pero ya la gente aprende también, o sea, pues ya dicen, oye, no hacemos nada. Unos se hacían, pues, pero eso no significa que por ser simpatizantes o apoyadores de la guerrilla tenían que llegar a masacrarlos, ¿no? O sea, eso también es importante tenerlo presente, porque un ejemplo que siempre pongo es el de las madres de la Plaza de Mayo. Cuando ellas empiezan a buscar a sus hijos, dicen, oye, pues si mi hijo no hacía nada, era bueno, estudiaba, ¿dónde está? Y luego ellas se politizan, ¿no? Pasa el tiempo y se politizan, y entonces dicen, sí, mi hijo sí era guerrillero, mi hijo sí estaba en un grupo armado, pero si hizo algo ilegal, pues métanlo a la cárcel, juzguenlo, castíguenlo, pero ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Entonces ya va cambiando su discurso. Aquí algunas comunidades no colaboraban, otras sí colaboraban, pero bueno, al ejército no le importaba si eran sí o no, arrasó parejito, ¿no? Entonces de ahí se da un desplazamiento, la gente dice, oye, ahí viene el ejército, y pues entonces salen corriendo, y algunos salen y cruzan la frontera con México, y otros se van a vivir a algunas montañas buscando la vida, buscando conservar la vida. Sí, o sea, hay cosas que se saben después y hay cosas que uno no sabe si aún sabiéndolas debe decirlas. Pero bueno, por ejemplo, ahora sabemos que las organizaciones guerrilleras sí tenían influencia en la población desplazada, en la población refugiada, y que también se repartían su cuota, ¿no? O sea, eran prácticamente cuatro organizaciones guerrilleras, cada una quería tener su influencia también en estas poblaciones. Entonces, las que se van a las montañas, que no salen de Guatemala, pero que sí se desplazan, ellas se autonombran, se organizan, y varios años después sale a la luz su experiencia en lo que se llamó Comunidades de Población en Resistencia. ¿Sí? Allí también conversé con una mujer que es muy interesante cómo aprenden el conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo, ella dice, bueno, vamos saliendo, todos corriendo, era un lío que los niños lloraban porque no se
nos delataba, o sea, el ejército nos podía escuchar, era muy complicado esto del llanto de los niños. De ahí se escogieron unas historias que yo no sé, a mí no me las contaron, pero las he visto publicadas y no sé si son ciertas, que las madres hasta asfixiaban a sus hijos para que no los escupieran. Esas no sé si son ciertas, pero puede ser, ¿no? Luego a veces mientras más fuertes, más le gusta a uno. Y los que en Guatemala todo es fuerte, ¿eh? Sí, sí queda bastante depresión cuando uno lee todas estas cosas. Entonces, se van allá y, por ejemplo, dice, nosotros de repente tomábamos agua y el agua estaba envenenada de los arroyos y esto. Y después nos dimos cuenta que si no había ningún insecto sobre el agua estaba envenenada. Y entonces ya no tomábamos de esa agua. Y entonces se organizan rondas de vigilancia que incluyen a todos, hombres, mujeres, niños, ¿no? Ancianos. Entierran a mucha de su familia en la misma montaña, pero se organizan para la sobrevivencia. Entonces esto también es una experiencia muy, muy interesante, donde tienen que participar todos. O sea, ahí ya no es de que los hombres y las mujeres, no, todos participan, porque es la única manera de garantizar que pueden seguir con vida. Después, los que cruzan la frontera, los refugiados, la gente que cruza la frontera, por lo regular, en su gran mayoría, bueno, la situación que pasa ahora en Europa es muy compleja, pero en su mayoría, en momentos de guerra, la gente cruzaba y siempre con la esperanza de que iba a volver. O sea, crucé un ratito, en cuanto cambien o mejoren las cosas, ya regresamos. Pero en Guatemala ni cambiaban para peor, no mejoraban las cosas, y entonces se concentra una gran población refugiada en Chiapas. Y como ustedes saben, Chiapas es un estado que tradicionalmente tiene problemas de tierra. Entonces, de repente llegan los guatemaltecos y hay que darles tierra para que cultiven, y luego todos los mexicanos no tienen. Entonces, se generan ciertos conflictos que el Estado mexicano, apoyado por el ACNUR, soluciona mandando, en contra de su voluntad, hay que señalarlo, a poblarlos a Quintana Roo y a Campeche, que son estados que estaban mucho más despoblados y que no tenían los conflictos de tierra que tiene Chiapas, pero bueno, muchos se quedan. Allí, entonces, pues ya estamos hablando de la finales de la década de los 80, allí llega Naciones Unidas, que a partir de su organismo del ACNUR trabaja con la población refugiada, y entonces instrumenta pues la asistencia, la ayuda, la organización, y comenta, bueno, ¿y las mujeres dónde están? Y pues no, pues las mujeres pues ahí andaban sin participar, y entonces se fomenta la participación de las mujeres. Las mujeres empiezan a participar ahí con los refugiados y se dan cuenta que los hombres están negociando el retorno, pero que ellas también quieren participar. Bueno, pasa mucho tiempo, ¿eh? No crean que de la noche a la mañana ya se les ocurre que pueden participar. Se organizan como Mamá Maquín, la Organización de Mujeres Refugiadas, se pone nombre, se llaman Organización de Mujeres Refugiadas Mamá Maquín. Mercedes Olivera hizo varias publicaciones muy sistematizadas sobre ello, y es muy, muy interesante, ¿no? Porque fíjense, pasan dos cosas ahí. Primero, que las reivindicaciones de las mujeres no suelen ser importantes. Segundo, que ellas empiezan a tener ideas que, bueno, hay que mencionar que Naciones Unidas las orientaba y todo esto también es importante, pero empiezan a darse cuenta de varias situaciones. Por ejemplo, la violencia que viven al interior de sus familias, ¿no? O sea, por lo regular los hombres las golpean, el suegro, la suegra las golpea, en fin, viven una violencia cotidiana. Entonces, en una asamblea donde ellas ya están organizadas, ellas proponen que se denuncie la violencia que sufren las mujeres en sus casas, y entonces los hombres empiezan a decir, o sea, no quiero que piensen que todos los hombres, todas las mujeres, ¿no? Pero digamos, lo que prevalece allí es que se dice, oigan, nosotros, ellas empiezan a quererlo denunciar en foros más abiertos y dicen, nosotros lo que tenemos que denunciar es la violencia del ejército, no la violencia de la otra violencia, que ni es importante, ni te matan, ¿no? O sea, la violencia dura es la del ejército. Y ellas ceden.
ellas ceden en esto. Entonces, ellas, a pesar de que Naciones Unidas les dice, oigan, no, pero pues denúncienlo y hay que combatirlo, ellas prefieren no tener problemas en este sentido y dicen, bueno, está bien, no vamos a denunciar esta violencia. Pero luego, y esto sí ya nos habla del grado de politización que van adquiriendo estas mujeres, cuando se empieza a negociar el retorno, pues obviamente eran puros hombres, las comisiones permanentes se llaman las que negocian el retorno. Allí empiezan a decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con la tierra? Son campesinos, algunos van a volver a donde estaban, otros van a regresar a otro lugar, bueno, ya estas tierras ya están ocupadas, en fin, se dan muchas cosas. Y entonces dicen, la tierra se va a escriturar a nombre de los hombres, ¿no? Porque pues es el jefe de familia. Y entonces ahí las mujeres no quieren y empiezan a decir, no, 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 la tierra tiene que escriturarse a nombre de los dos. Y entonces, no, eso es divisionismo, ¿qué les pasa? Está garantizada con esto. Y allí ellas no dan marcha atrás. Ahí sí no dan marcha atrás y exigen que la tierra se escriture a nombre de los dos. Y muchas veces incluso ellos dicen, pero ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que la tierra sea, no, que las mujeres tengan propiedad de la tierra? ¿Qué van a pensar los otros cuando volvamos con que tienen la propiedad? En fin, se generan muchos conflictos, pero ellas no dan marcha atrás y en eso sí lo ganaron. La tierra se escritura a nombre de los dos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son básicamente las formas que yo encontré donde las mujeres participan. Sí quiero repetir que en el Partido Guatemalteco de Trabajo, en los años 50, 60, las mujeres fueron muy importantes, el partido sí quiso que las mujeres participaran y era muy interesante tratar de incorporar la militancia de las mujeres, ¿no? Varias de ellas después se van a la guerrilla y luego ya que se firman los acuerdos de paz, podríamos pensar que pues que no hubo ni vencedor ni perdedor, pero lo cierto es que todos se sienten como perdedores. Por un lado, el ejército hubiera querido aniquilar a la guerrilla, por otro lado, la guerrilla hubiera querido tomar el poder, ¿no? Entonces, pues se dan una serie de conflictos, que si se vuelve un partido político, en fin, un montón de procesos que se dan después, a los que yo ya no llego, pero sí quiero comentar que después de esto, en los primeros años después de ello, por ahí antes del 2000, por lo menos tres mujeres que fueron guerrilleras guatemaltecas escribieron sus memorias. Este es otro tipo de trabajo, ¿sí? O sea, es también la memoria como base, pero aquí estamos hablando de mujeres que en su mayoría fueron universitarias, bueno, las tres fueron universitarias, y entonces tienen la posibilidad de estructurar, de escribir, de contar. Las tres, bueno, una de ellas vive en Guatemala todavía, la otra se fue exiliada a Canadá, y la otra vivía aquí en México, ella murió más o menos recientemente. Entonces, estos tres libros a mí me parecen muy, muy interesantes. Bueno, primero porque los hombres se tardaron mucho en empezar a escribir. Bueno, yo solo conozco uno, que es el de Monsanto. No sé si alguien más allá ha escrito. No sé, chico. Yo creo que es el único. O sea, los hombres no escribieron y no hicieron, ya se están muriendo, sino es que ya se murieron prácticamente todos, pero no escribieron ni individual ni como grupo, ¿no? No hicieron una valoración, porque evidentemente hubo muchos errores que había que pensarlos, había que reflexionarlos, pero no lo hicieron, a lo mejor todavía con esta mentalidad de que sacar a la luz los errores era dar armas al enemigo, ¿no? Entonces, bueno, estas tres mujeres sí creo que son muy meritorias porque escribieron su biografía, y entonces, básicamente vinculada a la militancia guerrillera, sí hice yo, por ahí publiqué un análisis de estas tres biografías, y bueno, evidentemente que Yolanda Colom, que es la que vive en Guatemala, es mucho más cauta, no pone los nombres de nadie, incluso fue la pareja de Mario Payeras y nunca dice más que mi compañero, ¿no? Y no pone nombres de nadie, pero bueno, hay que ver que vive en Guatemala. Pero sí hace varias críticas a la organización guerrillera, ella militó en el EGP, hace algunas críticas,
y básicamente narra pues los sueños que tenían, todo lo que buscaban, su impacto al visitar las comunidades indígenas, porque decía, pues sí sabía que estaban mal, pero cuando llegué estaban mucho peor de lo que me imaginaba, ¿no? Luego Aura Marina, bueno, no sé si es casualidad, supongo que no, fue también compañera de uno de los dirigentes del EGP, de Ricardo Ramírez, y ella escribe su libro y ella sí es muy crítica. Para empezar, pone los nombres de todos los que se le ocurren, la mayoría ya están muertos, ¿no? De hecho, cuando ella está escribiendo el libro se muere Ricardo Ramírez, que fue su pareja. Y ahí solo me voy a detener en un detalle porque me parece muy interesante. Ella era pareja de este cuate que fue de los fundadores del EGP y era el máximo dirigente. Bueno, nada más para que sepan, se van tienen un hijo, se van a La Habana, lo bautiza el Che Guevara, el niño se llama Ernesto, entonces bueno, pues ya podrán darse cuenta de el nivel de liderazgo que tenía la pareja. Aura es una mujer inteligente que había estudiado, que había vivido en la ciudad de Guatemala y en otros lugares, pero entonces ella dice que, bueno, son pareja, están más o menos bien, y ella empieza a decir, luego me doy cuenta que Ricardo ya no me ve como una militante política, solo me ve como la madre de su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, terminan la relación y siguen en la misma organización, y entonces cuando están discutiendo se hace alguna crítica, y cuando Ricardo hace la crítica a las actitudes de Aura, dice todo mundo, sí, bueno, son unas críticas políticas, pero cuando ella hace las críticas a Ricardo, son personales, ¿no? O sea, esta que le pasa, está resentida, ¿no? Entonces, bueno, ella hace un libro en donde predomina el resentimiento, hay que decirlo, sí, tuvo una vida muy, muy difícil y entonces, pero es muy crítica con muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Luego la otra, ella vivía en Guatemala, ella no, las dos anteriores sí son de clase alta, ella digamos que es de clase media, ella y su esposo son militantes de las, pues ya no me acuerdo, de otra orden, no del EGP, pero creo que de la orden. Sí, ¿verdad? La Chiqui Ramírez. Y entonces ella es muy crítica, mucho más crítica que Aura Marina. Ella sí menciona todos los errores que cometía, bueno, no todos, todos los que se dio cuenta, los errores que cometía la dirección, lo vulnerables que dejaron a las poblaciones, cuando lo irresponsable que era llegar a las comunidades y luego irse y que después llegara el ejército y los masacrara. En fin, ella es muy, muy crítica también en su libro. Ella, su esposo es asesinado en el momento en que ella está militando. Una cosa que a mí sí me sorprende, pero bueno, hay que decirlo, es que todas se embarazaron, todas tuvieron hijos y todas tienen una situación de relación con sus hijos, hablo de las guerrilleras, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy difícil, muy compleja. Por ejemplo, tanto Aura como Yolanda, por poner estos casos donde ellas escriben sobre eso, después también platiqué con otras que me contaron más o menos lo mismo, ellas, como sus familias tienen dinero, ellas, bueno, la familia de Yolanda sí apoyaba la lucha, la familia de Aura no apoyaba la lucha, entonces la familia de Yolanda se hace cargo del hijo, y aquí pasa que la abuela se convierte en la madre, y la madre quién sabe dónde anda, y cuando llega a verlo no sabe ni cómo hablarle, ¿no? Luego la... ¿Ah, ya? ¿No he hablado de Chiapas? Bueno, luego me das otra sesión. Claro que sí. Luego ya la... La mujer cuando vuelve nunca nos cuenta en su libro cuál es la relación con su hijo, ¿no? En cambio, Aura sí nos dice que su hijo se fue con sus padres, que cuando ella vuelve el hijo no quiere vivir con ella, que además odia la lucha, no entiende que su madre se haya ido. En fin, son situaciones muy, muy complejas y ella nunca logra recuperar la relación con su hijo, ¿no? Luego, bueno, ahí se dan casos de los más terribles. Una me contó que ella se fue a la montaña, que dejó a su hijo con la hermana, que cuando regresaba el niño le decía mamá a la hermana, y entonces ella se enojaba con la hermana, oye, pues si yo soy la mamá, pues si no estás, entonces, en fin, ¿no? Entonces esa parte es un episodio muy, muy triste, que todavía no termino de escribir un artículo que empecé hace mucho tiempo, pero bueno, sobre vivir la maternidad en tiempos de guerra, ¿no? Es de verdad
historias muy, muy trágicas. O sea, hay historias en donde muchas mujeres se vuelven las madres de otros, ¿no? Otras historias en donde ellas, aunque hayan perdido al hijo, siguen buscando. Pero esta parte de la maternidad como construcción social es algo que hemos reflexionado muy poco. Yo realmente solo una mujer de las muchas con las que conversé me dijo, yo no quise tener hijos, yo sabía lo que implicaba y no quise. De ahí en fuera, todas tuvieron hijos, ¿no? Bueno, entonces, nada más rápidamente para terminar, les comento una frase que me dijo una mujer que me parece muy interesante. Cuando regresan de refugiadas a Guatemala, ellas dicen, bueno, nos vamos a quedar igual o vamos a echar a andar lo que aprendimos. Y quiere decir que si en el refugio aprendió a estar organizada, cuando vuelva a Guatemala va a seguir organizada. Hay que ver que no es lo mismo que en el refugio vivían de la asistencia y que cuando vuelven ya tienen que trabajar para hacerlo, pero Mamá Makin sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, como ven, son algunas de las cosas que saco en el libro y que no alcancé a hablarles de Chiapas en otra ocasión. Bueno, pues.